cosa. Estamos en prepa 7, es que somos muy nuevos, por eso las reglas. Así es. Melissa, ¿no es suficiente con ser subjefa de grupo? Ahora eres de limpieza. Claro, no alcanza el sueldo. Yo también, o sea, yo ni siquiera llevo esta clase, pero vine a ayudar. Es que no pagan y la inflación me está matando. Cuando toca, hay que hacerla todo, ¿no? Exacto, y pues si nos toca ser barrenderos. Sí, Alex. O sea, yo ni siquiera sé qué hay que hacer, pero pues yo nada más vine aquí a recoger. Jijiji. ¿En qué momento una imagen de Hitler se convirtió en un baño público todo rayoneado? ¿Por qué vas a entrar a la escuela? ¿Por qué vas a entrar a la escuela? ¿Por qué ya te voy, hija? ¿Dónde se va? Ni modo. No soportó. Ah, pero ¿qué tal? También se va, ya se va a jubilar. Sí, ¿verdad? Sí. Afortunadamente, gracias a Dios, Dios nos ama, se va a jubilar. Amén. Pero sus memes nunca van a morir. César Inclán. Dicen que el siguiente año se jubila. Sí, nos lo confirmó César. Ah, está cabrón. Gracias. En este momento está apareciendo César para que vean quién es ese güey. Amén. Te rezamos. Estamos en prepa 7, es que somos muy nacos y por eso las Águilas de la América. Así es. Águilas de la América. Que era un lugar que nunca habíamos. Ay, güey. ¿Qué es esta tapa abierta? ¿Qué pasó en la Chelsea? Perdón, es que quería chismosear, ¿qué era eso? ¿Sabes? Yo creo que deberías sentirte orgulloso, Fabián, de cuántas cosas han pasado. Ayer estaba viendo uno de tus videos. Güey, ya llevamos 6 meses. ¿6 meses? O sea, medio año y seguimos aquí. Está bien. Sí. Perfect spot. Eso era bastante. Aquí tengo intimidad. Y olor a caca. Y caca. Ah, la verga. Sí. Puta madre. No. Ay. Esta es la biblioteca por atrás que nunca la habíamos mostrado así. Estos son como bodegas, ¿no? Sí. Quiero creer. Aquí están los restos de Ezequiel. El delfín. ¿Qué? Hay un comedor a mano izquierda. Así se alcanza a ver la alberca, ¿no? Sí. Vean, a ver. No se puede ver mucho. Esta es la alberca olímpica. Y esta es la fosa. Video. Hola Fabián, no sé tomar fotos. Tenemos que demostrar esto. Alguien también ama bruces. Te amo, persona desconocida. Pero por lo mientras vamos a grabar. ¿Cómo me hago promoción yo solito? De una forma bien estúpida. Con código QR. Hace un Yelish, miren, para que admiren cómo está el suéter. Voy a abandonar unos guantes. Reclama tostón, hay que reclamar tostón. Tostón, ay no, pero ya están bien peludos, güey. Sí, yo digo que sí. Dejen nada más masticarlo muy rápido. Sí. Las personas son como el otro. Tú debes respetar a los demás. Ay, espérate, ya este es el último predatorio que tenemos. Hola. Hola, cerda. Para eso. Ok, vamos a buscar su andar. Del lado de la puerta, ¿eh?
A ver, ábrele, está abierta. ¿Sí? No, así de hola, profe. ¡Profe! ¡Salude! Ahí está, ya. Vámonos. Qué pico. No intenten esto en casa, amiguitos. Estaría bueno aquí en el este. ¿Acá en el salero? No hemos pensado en el edificio B. Sí, o sea, en nuestra casa, güey. Donde nosotros tomamos veces no hemos pegado ni uno. Ni uno. ¿Seguro que ahí? No, güey, yo creo que mejor acá. Para cuando entren los de área 2. Recuerden, ay, que si los encuentran, vayan a buscarlos, escanearlos y hacer lo que hay que hacer. Solamente yéndolos a buscar, van a saber qué es lo que hay que hacer. ¿Qué está apareciendo en ese momento en pantalla? Si entran, sí, les damos una galleta. Reclámenla en el canal B004. No mames, Chelsea. No es Chelsea. Nos vamos a quedar pobres. Tropecé de nuevo y con la misma ver. Sí. No tiene nada así que te salte. ¿Cómo no se muestra la alta tinta? Son muy, muy rápidos. Porque la puerta está chiquita. Chiquita. Solamente estoy en la expectativa de qué nos va a decir el profe César cuando descubra que ya es figura pública y apareció en YouTube como 5 veces. Se va a sentir muy feliz. O me va a expulsar de su materia cualquiera de las. Sí, aquí es la hora. En nuestro salón. Es como si fuera el la correspondencia de Chabacano. Yo creo que el último de estos que nos queda tiene que ir en nuestro salón. Sí. El chiste de que no les pusimos de qué es, es para que entren las personas y no sepan de qué es hasta que lo escaneen. Oigan, esperen, ya me cansé de grabar. Ay, pobrecita, ¿ahora quieres pegar tú? Sí. ¿Tú te quedas en verdad? Ven, me voy a quedar. Ahí muere. Es que yo salivo mucho. Es como un San Bernardo. Salió mucho. Tornado. Y aquí metes una transición de cuánto tiempo se tarda Francisco. Así la adelantas. Así, puta madre, no puedo. A ver, ayúdame, ya me rendí. Vamos con el Francisco, ¿qué hiciste? Creo que sería buen momento para hacer un chiste. ¿Saben qué es esto? Fuga de capital. Oh, oh, Dios mío. Pero no dejemos que se fugue más. Eso es. Estamos en una escuela de la Merced. Acuérdate que cada billete que caiga se lo chupa el diablo. Y vean, vean, vean. Yo llevo en mi cartera siempre mi imagen de Santo César de Atocha. Vamos a enfocar. San Cesarín de Atocha. ¿Listo? Vean. Oigan, por cierto, no se pierdan el video de la siguiente semana porque nos vamos a interrumpir. Bueno, de pero hecho, nos vamos porque estamos... vienes con los espectadores. Exacto, nos vamos todos juntos. Todes. Todos, todos. Todas, todos y todes. Todas, todos y todes. Totis. Sí pudo. Jamás fui bueno para las manualidades. De hecho, ay, por eso metí área 3. Por eso metí área 3. Ay, ¿cómo? Me acercas a enfocar tu reacción. No. No. No, de miniatura. No. No. Sale mal. ¿Cómo le haces? Clic. Reflexión para el día de hoy. Póngale pausa porque no queremos gastar tanto tiempo aquí. Pero qué bonito está. Mientras platicanos, ¿qué opinas de los 1,000 suscriptores, Ana Chelsea? Uy, muchas felicidades, Fabián, porque te hemos estado acompañando en este proceso desde que entraste aquí. Y pues a todos, gracias por llegar a su canal. Tiene un contenido muy bueno en comparación a otras personas. Y es. Y pues eso. Estoy muy feliz. Te quiero mucho, Ana Chelsea. Chelita.
Es que, o sea, fuera de broma, ha sido un trabajo arduo. ¿Ustedes no lo ven? Yo, aparte de la escuela, hago otras cosas. Tengo más ocupaciones por fuera que no puedo decir aquí. Pero sí es un trabajo en el que tengo que, aunque no lo crean, tareas, grabar, buscar tiempo para editar y todo. Que por, o sea, yo quisiera un video semanal, ¿no? Qué bendición sería. Pero no siempre se puede por lo mismo que hay que estar buscando además inspiración, porque dices, güey, ya grabé lo que podía grabar y ahora pues, buscar algo nuevo y todo esto. Y dices, pues, ¿ahora qué hago, no? Pero ya poquito a poquito se va logrando todo. Es el Vamos a pegar. Francisco. Ay, no, se robó mi diurex. Tocó pegarlo con saliva. Con un moco, sácate un moco en la Chelsea. Bueno. Ay, ya lo vi. Ligando. Uy, ve. Ahora vamos a pegar aquí. Es un riesgo fuerte. Pero aquí. Aquí no hay diurex que nos ayuden. Te quiero, pero no te perdono. Me perdono. ¿Disculpas? ¿Me perdona? Mentira no es. Mentiras. Ahí está. Ya que hemos platicado últimamente, no vamos a tocar temas, pero es bonito, ¿no? De que de una idea que surgió así por hobby, pues esté dando frutos y que hayas podido documentar y compartir muchos momentos con nosotros, con los suscriptores, porque yo también me incluyo, y pues con nosotros, y ya hayas documentado, pues, parte de lo que va a ser nuestra preparatoria. Exacto, de lo que fue, o sea, nosotros en un año, la verdad es que no tuvimos tantas experiencias como pudimos haber, o quisimos haber tenido, pero pues desafortunadamente, este año creo que lo medio estamos aprovechando, ¿o no? Sí. ¿O soy muy cabrón o soy muy pendejo? Un poquito de ambos. Hey. Sí, bla. Ah, vamos. Sí, ya quedamos. ¿Sí pasamos? ¿Sí pasamos? ¿Sí pasamos? Sí. Vamos a grabar nuestra. Pero vamos así, güey. Así, corre. Este lugar casi nunca está abierto porque abre en la tarde. Y nosotros nunca hemos comido ahí. Bueno, vamos a comer ahí en la Chelsea. Ahora no me da miedo. ¿Qué tan insalubre se ve? No se ve chida la risa. ¿Sí?